Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí con el Orgaz, ya de madrugada, casi. Bueno, no, de que casi que nos queda nada, nos queda un asalto y estamos aquí ya, mmm, eh, pues eso, mmm, celebrando el día. <laughs> ¡El día 13! ¡El día 13! ¡Viernes 13, curiosamente! ¡Viernes 13! ¡A tope! ¡Ostras! A ver si apago yo el directo, no me faltaba, me he puesto ahí encima. Y viernes 13, 13 es, eh, A ver, os comento, es que he cogido el móvil ahora porque iba a hacer una cosa importante, no me acuerdo lo que era. <laughs> Madre mía, la edad, qué mala que es. Eh, <laughs> uno se pone ya a chochear y todo, y esto no tiene futuro. Aquí, bueno, si sí, el móvil es que lo estoy silenciando, porque luego, para que me suene, pues imaginaros aquí eh, la película que hay que hacer. Y no se trata de eso. Entonces, eh... Pues eso es lo que estoy haciendo, ni más ni menos. Eh, mira, está el pimpinelo por ahí. Qué gracioso el tío. Eh, <laughs> ahí que vamos. Eh, aquí. Espectadores, que tengo este atelier, que te estoy viendo, que estás aquí, ¿eh? Que eso era también otra de las cosas por las que he cogido el teléfono. <laughs> Atelier que está aquí callada en silencio desde la oscuridad ¿Qué pasa, chiquitina? Cuenta atrás, que me bola, venga, vamos, voy a, voy a quitar el... Y Canor que acaba de entrar también, que estoy viendo a Canor. Y a Kanor que está aquí también, que lo estoy viendo. Hola, 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 caballito sin cola. ¿Qué pasa? Voy a cerrar la aplicación. Estaba viendo a ver quién había también. ¿Eh? <laughs> y ahora. Uy, ya se ha terminado esto. Venga, la intro. Es que pasa el tipo allá que. Eh, paso la intro. Muy buenas. ¿Qué pasa? Que, que, que ya estaba hasta los cojones. Que ya digo, no tengo ganas de intro. Fuera la intro. Eso es más viejo ya que, 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 que me das para arriba. Como decimos por aquí, por las murcias. Pues nada, pues que. <laughs> que queda muy poco para tirar soft pain. Y estoy muy nervioso. <laughs> Falta nada. Falta nada. Sí, hijo, acaba el coitus interrupt. No hagamos un coitus interruptus. Tú, tú termina. Eh, cuando se empieza, se termina. No, no vayamos aquí a liar la patata gorda, que no. Uy, madre mía, ¿cómo tengo yo todo esto? Así. Ah, Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ah, no, es que tengo retardo. Es que tengo puñetero retardo. Bueno. Ay, me he vuelto a equivocar otra vez. No me quería haber metido yo aquí. Fuera, pues lo cierro. A tomar por saco. Madre mía, madre mía. Eh, bueno, pues, eh, ay, qué vida, qué vida más perruna, qué vida más perruna, qué vida más perruna. Eh, ay, que me atraganto y todo. Del susto que me dais. Me dais mucho susto, me dais mucho pavor. Estoy acojonado, tengo mucho piado. Tengo mucho piado. Estoy fatal de, la, de lo mío. De lo mío, precisamente. De lo mío, estoy muy mal. Estoy muy mal. Necesito atención psiquiátrica. <laughs> estoy muy volado. Que... Eh... ¡Vamos a la tila! No, pues, bueno, bueno si sí, tú vas a darle a la tila, yo, yo debería de darle, no sé, a un, a un alprazolán de estos, ¿cómo se llama? Un lesatino, algo así. <laughs> un día hace pan, algo que termina en pan y que te tumbe. Porque la verdad, bueno, y esta noche este, bueno, es, es agua-café, no, no es ni siquiera ni el café. Me quedaba ahí un poquito en el fondo del vaso y, y le echaba agua. Oh, bueno, la verdad es que tengo sueño. Ya sabéis que a estas horas ya la abuelita ya empieza a tener sueño. Se va, se va haciendo así. Y a decir Fatal de lo mío. Eh, a ver, lo tengo. Voy a cerrar eh, la ventana esta de... Tengo el OneDrive activo y voy a quitarlo porque si no esto me va a chupar la existencia. Me quita un montonazo de recursos A ver, algo más que me tenga que quitar recursos Sí, el Skype también lo tengo abierto Madre mía, cuánta cosa abierta Tengo que cerrar esto de los juegos ¿Hay algo más que cerrar, que cerrar, que cerrar? No, porque tengo el Discord abierto Y con respecto a las noticias que me ha dejado Andresico Muchas gracias a Andresico, chiquitín mío eh, ah, Voy a ponerme yo activo también aquí en el Discord en línea Vale eh, Me voy a meter aquí y supongo, no, hombre, no sé si realmente, si formáis parte de lo que es eh, Okidoki. Eh, bueno, tenemos una Mancera y una Montal nuevas eh, dentro de la familia. Así que nunca mejor dicho, claro. Entonces tenemos Montal Paris eh, Unisex. Eh, edición, no es edición limitada y hay disponibilidad total y absoluta. Notas de salida de esta Montal parís o Paris... Oh Paris eh, Albaca en la salida y luego tenemos un corazón de Gunkuat, Pera, Frangipani y Nardo. Eh, en el fondo, benjuí y Abatonca. Creo que esto ya lo dije yo alguna vez. Me parece que ya lo dije. Creo, esta, est, esto creo que ya lo dije. Esto creo que ya lo dije. No, no fue por Andrés, me parece que fue por la otra página donde yo miro las noticias que están súper retrasados últimamente y no están centrados. No están centrados. Bueno, Mancera, Yasmín exclusivo. Eh, Notas de salida en especias calientes. Eh, Vete a saber qué especias. Se va una pimienta y una guindilla. Es una cosa muy caliente que te la pone... Bueno, bueno, bueno. Que te pone la lengua simple... Fatal de lo tuyo y de lo mío. Bergamota también. Con un corazón de jazmín egipcio. Hojas de pachuli. Cuero y... Ut. Camboyano. Además, hay que especificarlo. Uy, una cosa exquisita. Eh... Con un fondo de absoluto de jazmín, ládano, vainas de vainilla y sándalo cremoso. Riquísimo todo. Bueno, pues hecho esto, ya me puedo ir de aquí porque ya no hay más noticias de perfumería. Y cierro OneDrive. Porque si no, esto me va a dejar a mí hecho un ascazo el ordenador porque va a empezar a tirar recurso recurso, recurso, recurso recurso, y me va a dejar tu muertesico, y no se trata de eso os leo, si hay que algo que leer, por supuesto, hombre hipólito, qué pasa chiquitín, muy buenas muy buenas, muy buenas, noches Sí, ya sé que, Hipólito, ya sé que eres una persona mayor, que, que eh, respetable, que madruga estás a punto de alcanzar la jubilación y eh, necesitas estar descansado para mañana estar produciendo en el banco para el cual trabajas. Claro, banco financiero. Me refiero, no el banco de una plaza, no, banco financiero. Eres un hombre muy ajetreado, Hipólito mío, y tienes que dar el todo por el todo, chiquitín. <laughs> Muy buenas noches, ¿qué pasa, tío? Um... Uy, madre mía, lo que me tardan a mí en cargarse las páginas, por favor. y y menos mal que tengo la conexión con el con el con el con, el, con la fibra. Vete con la fibra y y no hay manera. Bueno, vamos a ver la fibra si se vuelve fibrosa y nos mmm da alegría al ordenador, porque todavía estoy esperando a que se me abra la página mortal, oh, que se me abre la boca, en fin. Ábrete. Estoy haciendo tiempo a que se abra. O sea, no, no, no penséis que yo... Es que estoy cargado de paciencia ahora mismo. Eh, he limpiado los temporales. Eh, que yo soy muy aplicado para todas estas cosas. He limpiado los temporales. Lo he limpiado, lo he limpiado todo. Esto que es. Vale, aquí guardamos. Ahora a esperar a que se vaya esto. Ahora empieza otra vez así. Uh, uh, uh. Venga, vamos, carga. Ay, por Dios, qué, qué cansera. En fin, bueno, mientras tanto, mientras que carga, descarga o recarga, vamos a meternos porque los eh, vecinos eh, se enfrentaron al violador de igualada la noche de los hechos. El vídeo clave... Para, ete, para detenerlo. Sí, hay un vídeo. ¿eh? Hoy en día todo el mundo sale a la calle con el teléfono y lo graba todo. Cuando interesa. Cuando no interesa, no graban una mierda. Así que dicen, ¿el azar también influye en una investigación policial? La respuesta es sí. Estoy le eh, leyendo fuentes del caso. ¿eh? Sí, seguramente. Yo soy fan del caso. Caso, I love you. Haces posible esta sección casi en su 90%. <laughs> Porque das mucho entretenimiento. Gracias a Cataluña también, que está muy candente, ¿eh? y allí las cosas están así como muy on fire. y, y ellos lo que pasa es que lo dicen. Aquí en el resto del mundo, ¿eh? y del inframundo, eh, se lo callan. Las vergüenzas nos las callamos y salen así de vez en cuando. Pero allí en Barcelona es imposible, ahí todo el mundo, venga, la noticia, noticia. Pues lo iba diciendo. Que sí, dice, pero no solo el azar puede... <laughs> Del azar pueden vivir los investigadores, no queridos amigos míos, dice la resolución del caso de la brutal violación de la noche de, eh, de la castañada en Igualada. Es un claro ejemplo. El destino hizo que uno de los investigadores que salía de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde apareció casi muerta la chica de 16 años violada en la capital de la Anoía la madrugada del 1 de noviembre del 21, que también lo hizo seguido durante un rato por lo mismo polígono industrial. Bueno, esto que es un rollo. Venga, va, va, va. A ver, el vídeo, que es lo que interesa, el mundial del vídeo. Venga. Eh las cámaras estaban en el polígono industrial. Aquello enfocó, enchufó y hizo posible que fuera grabado un hombre que la noche de los hechos se enfrentó a un grupo de jóvenes que estaba destrozando el coche. El vídeo de lo cual hoy se ha conocido eh, todo el contenido fue clave tal eh, como adelantó el caso.com después de la detención. Sale el vídeo, ¿vale? Hay vídeo. Hay vídeo que no voy a ver porque si no de poco poner muy trastornado. Aquellas imágenes sirvieron para denunciar un delito de daños contra un vehículo que había eh, estacionado en la vía pública, pero después de hacer encajar muchas piezas, sirvió para localizar a Brian Raimundo Céspedes, el presunto autor de la violación. Eh, el azar de un vídeo después de destrozar el coche vale, pues nada, está aquí explicando lo del vídeo, el violador, bla, 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 bah, ya está. Pues lo han cazado con las imágenes de la grabación y... Y todo esto. Tres jóvenes roban un reloj en Barcelona valorado en 150.000 euros en pleno centro. Los Mosus de Escuadra buscan a este tío. Seguramente el reloj estará ya hecho trocitos, habrán sacado los diamantitos. Supongo que si sí, eso sí es fino, porque si no, vamos mal. Bueno. Los Mossos de la Escuadra investigan un nuevo robo de relojes en el centro de Barcelona. Este mediodía, tres jóvenes han asaltado a un hombre que llevaba un reloj de la marca Peter Phillips, valorado en 150.000 euracos, en la calle Coders, en el distrito de Ciutat velia eh, Según ha podido saber el caso.com, los Mossos lo buscan. No me extraña, vamos a ver cómo van a buscarlo. ¿eh? Con eso me compro yo cuántas casas. A 75.000 euros, pues ya está. ¿eh? <laughs> es que por Dios, tres jóvenes de la policía... Sí, tres... los tres jóvenes que la policía... Ha explicado que eran magrebíes, según la descripción, que estos se en Marruecos con el reloj. Vamos a ver qué ha hecho la víctima del robo. Han atacado al hombre en esta zona del centro de Barcelona, junto a la Plaza de la Lana, en el barrio de Santa Caterina, hasta que le han arrancado el reloj. No consta que la víctima haya resultado herida grave, pero no se ha podido... Al no se ha podido cazar a los tres ladrones que se han escapado con el importe del botín. No, el importe del botín era uno por valor de 150.000 pavos. Ya está. Ahora entiendo. Ahora estos son los comentarios orgásmicos. Ahora entiendo que efectivamente, si yo salgo a la calle con un reloj de 150.000 euros, lo tendré asegurado. Digo yo. Porque si tengo dinero para gastarme 150.000 euros en un reloj, debo de tener dinero para hacerle un seguro a ese reloj en el caso de robo. Y más robo con fuerza, como ha sido el caso. Con lo cual, la aseguradora tiene que pagar. Y este tío me juego muy mucho. A lo mejor estoy yo muy equivocado, y es un hombre que le sobra tanto la pasta que le da igual. Y es como 150.000 euros es como si fuesen 100, 150 euros, ¿vale? O 15, depende de lo. Cuando, cuando alguien se puede gastar 150.000 euros en un reloj, se puede comprar muchísimo más. Creo yo. O si no, tengo... está claro. Entonces, eh, lo suyo es que tenga un seguro. Mm, es lo normal y lo lógico. Bien. Los mozos buscan a los tres ladrones. Bueno, los Mossos de escuadra han iniciado una búsqueda de los autores de los hechos en colaboración también con los agentes de la Guardia Urbana en torno a las 2 del mediodía, cuando se han conocido los hechos. Fuentes de la investigación puesta en marcha por agentes de la unidad de investigación de la comisaría de Ciudad Bella han asegurado que los tres ladrones muy jóvenes son conocidos de la policía. Entonces quiere decirse que o oh, casualidades de la vida, como aquello está rodeado de cámaras por todos lados, están grabados. Así que... Es cuestión de tiempo o no, porque vamos, yo pego un palo de 150.000 y me piro. O sea, <laughs> no me cogen, no me cogen, me piro, me largo. Hasta luego y lo vendo por allá, donde pille. Y ya está. En fin, estas son las cosas por las cuales uno debe de estar siempre, siempre haciendo los streaming solo. Que lo sepáis. Si sois youtubers, os aconsejo y os recomiendo que estéis solos en la sala. Sigo con más. Los robos de relojes se han convertido en uno de los delitos que más preocupan. Ahora mismo a la policía de la ciudad de Barcelona. Ahora mismo a la ciudad de Barcelona. Punto Javier. Hace pocos días los Mossos de escuadra detuvieron a un joven de 20 años, también extranjero y con 20 antecedentes policiales. Mientras estaba robando un reloj que en este caso valorado en 1.500 euros. O sea que saben muy bien, tienen, tienen ya la ficha hecha. Van, van controlando y saben si es gente que va rulando por ahí y, y se quedan con la copla. Eh, estos 1.500 euros del reloj es, eh, bueno, lo que se valoraba el reloj. Eh, fue en la zona de las Ramblas. En este caso fue arrestado y después de pasar la noche en comisaría, pues el juez ordenó su ingreso en la prisión. Así que por 1.500 pavos y 20 antecedentes policiales, pues que ya le tocaba dormir un poco en Chirona. Eh, Los ladrones de relojes disparados. Pues nada, pues eh, ya sabemos que no podemos olvidar de ir a Barcelona porque, eh, con reloj. Yo normalmente no suelo ponerme reloj, la verdad. Y si me pongo, pues me pongo un reloj de 20 euros y así me da igual. Ocho que 80 Así, tal cual. Eh... A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Este, salto, voy a saltar una parrafada y me voy al final. Dice. Eh... Antes del coronavirus, los investigadores de eh, multi los, los, sí, los investigadores de de los Mossos habían detectado la llegada durante los meses fuertes del calor de bandas organizadas de Francia y de Italia para hacer su agosto con los relojes en la capital eh, de Cataluña. Eh, con el verano. Al vuelco de la calle, ahora mismo, este tipo de robos con violencia son los que hacen temer más a los musus de la región de Barcelona. La cosa está jodida en Barcelona y en todos lados. Os leo. Un Kaisho FX por 80. Ocho... Un Casio... Ah, sí, claro. Hombre gemina, ¿qué pasa, campeón? Eh, mira, estamos aquí especializándonos en sucesos. O ya que no hay noticias de perfumes más allá de Tears of Pain. ¿eh? Pues, pues eso, oye, escucha, de vez en cuando se agradece un mensaje. Yo te lo digo. Dale, al teléfono, digo, no aquí. Que me tienes abandonado. Hombre. Eh, voy a... Es que estoy en la web. Voy a pasarme a lo grande, que si no, no, no leo bien. Eh, un Casio eh, FX81 de oro, dice Canon, y llevaba Brummel. Eh, y gracias, Gemina, por los 100 cheers. Eh. Ojo, cuidado. Hay calles de Barcelona que tienes que ir como en el zoo. En coche y ventanillas subidas y los seguros bajados. <laughs> y los seguros bajados. Sí. Esto no es la Barcelona que yo conocí hace ya un, un, poco, un, un poco de tiempo, ¿eh? Y tampoco mucho tiempo atrás, ¿eh? No tiene nada que ver, ¿eh? Pero nada que ver. Así está la cosa. Eh, yo la última vez que estuve, además lo he contado varias veces, llevaba el ordenador, lo llevaba todo y al final opté por, digo, esto es como cuando yo, pobre tico de mí... Pues tuve una problemática yo por las Turquías y dije, ¡Ah! mochila para adelante ya. Y entonces eh, en Barcelona hice lo mismo. Yo jamás he hecho eso en Barcelona. Jamás. Mochila delante, bolso delante, agarrado y, y rezando un Padre Nuestro para que no pase nada. Menos más que tampoco iba solo, ¿sabes? Pero da igual, tampoco ya va, no vas a gustar La gente me dice, bueno, ¿no haces así? <laughs> es que no estás viendo lo que hay aquí. Alrededor de nosotros, pilotando a ver qué es lo que pasa. Es que no lo estás viendo, chaval. Cuatro tíos aquí en traje, ¿eh? y tú con el Rolex en la muñeca y el y las sortijas de los joros de la familia puestos. Es que no, no ves tú. En fin. ¡Hombre el crío! ¿Qué pasa, chiquitín? <laughs> Me tienes abandonado también, claro, si no hace nada más que entrenar, entrenar y entrenar y ponerte chum un, una mala bestia, ¿eh? <laughs> Del wrestling, pues ya te digo yo, eh. Yo quiero un autógrafo tuyo, ¿eh? Tú quieres uno mío con el con el Tears of Pain. Pero yo quiero un autógrafo tuyo, ¿eh? <laughs> Me voy a tatuar tu nombre aquí en el brazo. El, 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 el crío. No, el crío no. El crío no. No, que no me gustan los tatuajes. Me gustan los cuerpos limpios de tinta. Déjate, déjate. Como mucho un pintarrajeo con un rotulador, que luego se quita con. Se quita con alcohol. ¡Eso es una mariconada! Sí, lo sé, pero no. O sea, un, o una, una. esto, ¿Cómo se llama? Una pegatina de esta. ¿Cómo se llama? Una calcomonía. O calcamonía, como se llame eso. Que se ponía ahí, te la pegabas, echabas un poco de agua, un escupitajo ahí. No, 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 y te quitabas el papel y se quedaba y todo pegabonísima No. Déjate que esas cosas no vas para ti En fin, claro, si es que. Ahí estamos eh, Habéis visto el vídeo de hoy de Tom Ford eh, Gemina, escucha Habéis dos en el <laughs> Es que es muy fuerte Os meto los vídeos antes que nadie Y nadie ve los vídeos en el Patreon Yo digo, pues para qué pongo los avances Estoy desolé <laughs> Estoy completamente desolé Yo ahí metiendo avances de vídeos Y digo, pues nada pues, Si son felices pagando yo no les voy a quitar la felicidad a los chiquitines y chiquitinas del Patreon. Pues nada, pues ahí está. Yo los lanzo, los dejo y luego voy a donde voy. Dice Canon, yo sí lo vi, hombre. Por Dios, es que, no, es que no puede ser. Venga, avance, venga, avance. Y luego me meto y no, nadie lo ve. Y yo me siento frustrado mañana sí, si ya sé que estás muy ocupado, estás a tope de trabajo y que llega ya también por ahí que se ve el verano y hay que quitarse de curro, on fire, porque si no, no da la existencia en eh... España el wrestling eh, creo que no Creo que no. Gemina, hay... Es que no lo sé. ¿Sabéis si hay wrestling aquí en España? No hay lucha libre, ¿verdad? O sea, hay boxeo, pero lo que es lucha libre no hay. No, no hay. Al menos que yo sepa, ¿eh? Seguramente eh, habrá, pero como se, se... Tiene que ser un nicho muy pequeño y cerrado. Pero allí como se vive allá en Estados Unidos, México y tal, eh, ni de coña. Ni de coña, ni de coña. ¿Qué va, qué va, qué va? El otro día me pude estar partiendo de risa viendo un vídeo tuyo. O sea, yo, a ver, sé que esto es, hay mucha coreografía, por supuesto, o sea, es que está claro que hay, hay coreografía que te cagas, además tiene que saber te lo todo de memoria, eso ya yo no podría. <laughs> pero le metes cada galletazo al otro, que además te lo puse en el comentario, Dios mío de mi vida, lo lo, lo pusiste cuajao to <laughs> no sé si le estaba satizando en el pecho, en la cara o dónde era, pero yo dije Está colorado. El niño este está todo colorado. Tírate al suelo y no te muevas. Te está haciendo pupa. El crío te está haciendo pupa. Estate quieto. No sigas por ahí. El... Me parece que eran en el pecho. Cuando. Es que, claro, yo lo vi, digo, hostia, le ha dado de verdad. Le ha dado de verdad. Que le ha dado de verdad y el, el pechamen. Y sonó ¡plas! Yo... Pero sonó varias veces, y ahí es donde vino el problema. Porque empezó aquello a ponerse así colorado, todo colorado. Y yo digo, ay, que me lo desgracia, que me hace gracia al criote. Al, no, al criote de aquí, no. Al otro, al otro, al otro. Ay, que me lo desgracia. Partía de risa, digo, hostia, vaya cuajada que la ha metido. La ha metido una que la ha dado unas galletas. Eh, eh, poco hace años más afición. Sí, pero era porque, por ejemplo, estaba... Eh, supongo que te refieras a eso. Pero, a ver, eran... Eh, en lo de Tele5 me parece que era... O en 4 por la mañana. Eh, quedaba en el wrestling. Eh, pero era wrestling americano. Pero yo aquí en España, yo no lo... Cuando Hulk Hogan, sí, pero es que eso es wrestling americano. Pero aquí de, de, de luchadores de wrestling aquí en España, yo no tengo ni idea que seguro que hay, eh? Que seguro que hay, pero yo y además yo me gusta porque lo encuentro divertido. Es un show. <laughs> Y, y yo me lo paso bien pero vamos yo sobre todo me acuerdo de aquello porque no sé si era de madrugada o no sé qué y daban las finales semifinales daban un montonazo de competiciones ahí de wrestling y todo esto y yo me, me lo pasaba súper bien viéndolo pero, pero lo que es ir ahí a un cuadrilátero y tal yo no lo he vivido la verdad que además es que no lo he visto por aquí por mi zona eh, y hasta incluso cuando estaba viviendo fuera en Barcelona en Madrid yo no me acuerdo sí que he visto anuncios de competición de boxeo pero de wrestling nunca o yo es que no me he fijado también, ¿eh? ojo, cuidado que pero seguramente que habrá algún tipo de gimnasio o algún sitio donde haya esto, pero, pero si es así, es eh, eh, mínimo. Yo no tengo constancia ¿eh? y seguro que los hay, estoy convencido, pero no tiene el mismo tirón que allá vamos que ni de coña que va, que va, que va. Aquí no sé, dice el cano. No, 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 aquí no, aquí no lo tengo yo tampoco muy claro. ¿eh? Hace años había mucha afición al boxeo, sí, pero eh, eh, tampoco lo transmite. Yo no he visto transmisiones, ya no lo transmiten. Eh, viol Deporte violento y todas estas cosas. Y si lo ves, lo ves en televisión por satélite o televisión por fibra. Eh, en, en casa de mis padres. Que tienen también, yo que no tengo contratado el servicio de televisión, porque es absurdo, porque yo toda la televisión que se ve en casa es a través de Internet. Entonces, contratar una televisión, pero mi madre y mi padre, pues allí en casa sí que lo tienen. Mi padre, pobre tico mío, ya no está con nosotros. Pero, eh, como si estuviera. <laughs> en fin, que... Que eso, que, que lo tiene contratada la televisión y de vez en cuando haciendo zapping sí que salgo a alguna competición o hay alguna lucha de boxeo y tal, ¿no? Pero en lo que es la televisión normal y convencional, las televisiones nacionales... Yo más allá de las noticias que las noticias sí que ponen la sección de deportes sí que lo pueden poner y de hecho lo ponen algunas veces pero ponen trozos no te ponen nada entero hay nada no eh, los hay entonces pero tienes que verlo por satélite por fibra por lo que sea pero en lo que es la televisión normal y corriente aquí un fallo no no te lo encuentras eh, aquí hay ahora afición al MMA Lucha, ¿esto qué, ¿Qué es? es? ¿Esto no es que es se eso Gemina? ¿Qué es la MMA? Ah, lucha. Esto no, es lucha de barro. Es cuerpos, son cuerpos desnudos, semidesnudos en barro, rebozándose cual croquetas, ¿eh? <laughs> o churros con churros en, rebozándose en chocolate, ahí dando vueltas, cloc, 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 macerándose en su jugo, tirándose de los pelos y enganchándose del bikini o del triquini o de lo que lleven que es la MMA, gemina? No me hagas buscarlo por internet, por favor. <laughs> que, que no voy a caer yo en estas cosas. Eh, cuerpos semidesnudos en jaula. Uh, sabía yo que tenía que ir la cosa por ahí. ¿Pero ahí se reparten trancazos o esto qué es? <laughs> ahora me vas a hacer. Ahora va a ser cuando me vas a hacer buscar en internet. Es que eres. Es que sabes dónde meterme el punto morbo. Jodío. <laughs> ahora que es MMMA. A ver, lucha. A ver. ¿Esto qué es? Bueno, pero yo quiero ver una imagen de algo. <laughs> ExpertoMMA.com Luchadores. Luchadores de UFC. La información es, los peleadores de la MMA han convertido, se, se han convertido en los ganadores modernos, cada uno en su propia historia, éxito, no sé qué, no sé cuántas. Vale, pero yo quiero ver... Esto. Ah, porque esto, esto, esto es eh, darse ostiones eh, con todo el cuerpo, ¿no? O sea, piernas, eh, brazos y todo lo que pilla, ¿no? Es esto, ¿no? Es, em, em... Sí, aquí hay mucha sangre. Aquí hay mucha, mucha sangre. Sí, ya sé, sé, que sé ya sé lo que es. Yo es que. y ya sé lo que es. <laughs> hay mucha sangre. Aquí hay sangre y de la buena. Eh... Echándose Tears of Pain Y en vez de luchar se dan besos. No, 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 Tears of pain con Tears of Pain No se da, nadie se da besos. Tears of Pain es para follar. ¡Qué besos! Ni qué hostias. Yo no he hecho el perfume para que la gente se dé besos con Tears of Pain. Yo he hecho Tears of Pain para que la gente folle. Hablando en plata. ¡Uy! Ya estoy haciendo una review de mi producto. Uy, es que está tan cerca. Pero esto no lo puedo decir en YouTube. Así que solamente se queda aquí. Anda, madre mía, que voy a tener que luego... Como estos directos los subo al canal secundario, pero bueno, da igual, lo pongo como para mayores de 18 años a tomar por saco, que ahí me da exactamente igual. No lo voy a cortar, el directo este se queda así, pero vamos, yo que debéis de saber que Tears of Pain está hecho para el frungimiento. Yo lo he hecho... No que... La, a ver, el... Eh, todo esto no está rodeado de sexo y todo el rollo de la perfumería. Pues Tears of Pain está hecho para lo que está hecho. Y está hecho para el frungimiento, para, para estar ahí rebozándose eh, cuerpos con cuerpos y pasándolo muy bien. Porque sobre todo hay que pasarlo bien. Así que en eso está pensado. No está pensado para otra cosa. <laughs> sí, sí, con todo. Sí, no, sí, ya es el tipo de lucha que es, pero allí se mete en cada ostión, tío. Que, que una, una, una patada bien da, o sea, ya no solamente los puñetazos que está claro, ¿no? Pero una patada bien da te deja al tío en el suelo muerto. Tal cual. O sea, yo, yo creo además que es excesivamente hay riesgos muy fuertes ahí, ¿eh? Porque ahí ya se emplea es con todo y se emplea todo. O sea, no uf, es complicado, ¿eh? Es complicado. Se están ahí sí que se juegan la vida, ¿eh? Porque ahí los ostiones son de órdago. ¡Billetes a tanga! <laughs> Yo creo que a estos señores y a estas señoras más vale que ni te acerques. Porque si se giran y se lo toman mal, date por muerto. Literalmente. Por muerto. Te meten un sopapo. Que eh, te ponen mirando pa' cuenca y no precisamente en la forma que la gente se toma esto de mirar pa' cuenca bien. No, mirando pa, pa', pa' y te ponen mirando pa' Extremadura. <laughs> te vuelves estrebeño de golpe, ¿sabes? Y te vas al cielo con los angelitos o al infierno con, con los demonios. Claro, es que esto es el. ¡Má! <risa> ¡Má! <risa> Mamá, me ha pegado. <laughs> Mamá, me ha pegado. Mamá, que me han volado la cabeza de... de pero vamos, que ahí te vuelan la jodida cabeza, ¿eh? Ya, ya, si en el momento que lo he visto... Es que yo me conozco a Gemina, sabía más o menos por dónde iba el tema. Porque digo, esto tiene que ser porque como él practica todas estas cosas de jaule, todas estas cosas... ¿eh? Si es muy karateca el crío, ¿Eh? Tú me entiendes. Pues, <laughs> eh, pues la cosa se pone pues como muy, muy, muy tiznada muy tiznada. Bueno, así estamos. Ya lo creo. Bueno, vamos a seguir, a ver qué por aquí, a ver si hay alguna noticia más de sucesos así. Ah, bueno, ya que estoy, a, aprovecho para desearle una pronta recuperación a la madre de Josena, que se nos ha caído y y y ética mía, ¿eh? Porque la la mujer, una mujer mayor se, se ha caído y entonces pues se ha roto Partes de su cuerpo, o sea, el, el fémur y tal, lo tiene hecho un, un desastre, así que seguramente pues va a tener que entrar a quirófano porque eso hay que operar. Eh, pero bueno, eh, a ver si sale con fuerza y, y para adelante. Tres jóvenes roban, esto ya lo he dicho, el regalo de 150.000. Un nuevo detenido en Granada por el crimen violento de. Eh, bueno, por violencia de género. A ver. Un nuevo detenido por el crimen de la, de la Granada tal cual, eh, violento y con antecedentes por violencia machista. El nuevo tenido de, por el asesinato de María, la mujer descuartizada en un contenedor de gran, de la Granada del Penedés, Barcelona. Ay, por Dios, no sigo. Esto es too much para mí. Dice, es su expareja y eh, aquí ya no hay presunto pregunto. O sea, estoy leyendo... Noticias donde todos son presuntos Y aquí, ahora Es ya Deja de ser presunto Sin juicio, de esto Gemina sabe mucho Yo esto no lo entiendo Literalmente El nuevo detenido por el asesinato De María, la mujer de Escu ¿eh? En un contenedor De la Granada del Penedés es su expareja que había estado en la cárcel por maltratarla y que tenía una orden de alejamiento hacia ella. Según las investigaciones policiales, él la mató y el hermano de la víctima lo ayudó a deshacerse del cadáver. Y en la presunción de inocencia, ¿dónde queda? Porque todas las noticias que estoy leyendo es siempre presunto. Y aquí, de golpe y porrazo ha desaparecido. A ver lo que tarda de salir la palabra presunto. No va a salir, seguro pero seguramente lo ha hecho claro si es que madre mía pero hace falta echarle cojones para hacer lo que hizo si es que lo hizo presuntamente si estoy diciendo que no lo dicen pues yo por lo menos lo digo eh, en un primer momento todo apuntaba que la, el asesino era el hermano de la víctima que ingresó en prisión de manera provisional y sin fianza por eh, como presunto ahora sí que viene presunto habéis visto Autor de los hechos. No obstante, las investigaciones han dado un giro de 180 grados y la hipótesis principal es que el asesino es su expareja. Un hombre de 51 años, violento, con antecedentes penales, bla, bla, bla. ¿Habéis visto lo que ha tardado en salir la palabra presunto? Bueno, pues todo el mollar primero, que es donde te atizan ahí todo el tema, deja de ser. No hay presunto. El... Ahora sí, en rojo vuelve a aparecer. La palabra presunto. Y nos dicen. El presunto autor de los hechos maltrataba a María Carmen Ortiz Molina. Arriba no dicen presunto. Arriba, en el encabezado de la noticia, dicen. El nuevo detenido por el asesinato de María, la mujer. Bla, bla, bla. Eso es pareja. A ver. ¿Cómo, cómo pilotamos la noticia? Siempre hacen lo mismo, es curioso. Pero no lo digo solamente aquí, ni muchísimo menos, lo digo que en todos siempre pasa. Primero te quitan el presunto y luego de golpe y porrazo aparece por la palabra presunto por la mitad de la noticia. Empieza diciéndolo ya desde un principio, lo dices una vez y no tienes que decirlo. Aquí han dicho ya no sé cuántas veces presunto. O sea, dos veces me parece. Eh, bueno, no es la primera vez, vuelven a repetir todo esto. Vale, es, es repetición. El hermano de la víctima lanzó los restos... Ay, de la víctima, redundancia, como yo. Me redundo mucho, pero aquí lo pone, víctima, víctima, a la basura. En la misma línea, además, el hermano de la víctima lanzó los restos de la víctima a la basura. Podrían haber dicho, el hermano de la víctima lanzó los restos de María del Carmen Ortiz Molina a la basura. Y no repiten, víctima, víctima. Yo no soy literatura, ni hay literatura. Literato, ni lingüista, ni, ni nada de esto. No, pero hombre, un poquito de recurso, sí, vamos, por favor, que esto lo revisan después, lo sé, en editorial. No, digo yo, no sé. En el primer momento, los Mossos de Escuadra abrieron una investigación de por desaparición, ya que el hermano de la víctima denunció que eh, a esta mujer de 60 años se le habían perdido los rastros... Eh, se le habían perdido el rastro en extrañas circunstancias en Sadurní del Noia después de meses de investigación el 4 de marzo detuvieron al hermano de María Carmen ahora sí lo dicen, bah, es que no entiendo nada eh, en fin, pues nada María Carmen, pobrecita, descanse en paz y vaya muerte más horrorosa así ya del tirón. Eh, os leo eh, y bebo un poco de agua porque estoy ya de tanto hablar que no veas Ay ¿Cómo anda el hijo pródigo de Tom Ford? Bueno, bueno, es mi papuchi Yo quiero que Tom Ford sea mi sugar Daddy Que me lo dé todo, todo, que yo le daré más todavía Dinero no, pero vicio todo lo que quiera él <laughs> Ay, Dios mío Hablan en potencial para evitar juicios Sí, pero es que empiezan la noticia diciendo que sí que es Y luego pasa nada hablar de presunto Pero bueno, es normal, es normal Yo también lo entiendo Hasta que no hay sentencia firme, todos inocentes Sí, ya lo sé, pero te has dado cuenta Que cómo está redactada la noticia Está fatal de redactada, está mal Porque yo creo que es suficiente Si empiezan a decir presunto la primera vez y no empiezan luego con los devaneos de presunto 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 pero primero te dicen que es culpable no porque los y luego sí que ponen luego también apostillan según la policía pero es que no hay juicio según la policía las pesquisas policiales pero eso es una cosa y luego que sea culpable es otra no no sé en fin yo qué sé no sé, presuntamente <laughs> es que claro, es que esto es así pero devanea mucho y a mí el caso me gusta, eh porque mira para una vez que yo me pensaba que había estado cerrado y mira, por lo menos lo tenemos en publicación digital no sé si tendrán prensa escrita, eh, me refiero física pero mira, a mí me alegra que haya por lo menos estas cositas, que por lo menos la vidilla y a mí me gustan los sucesos, siempre y cuando no sean muy escabrosos pero esto de descuartizamientos y cosas de estas así extrañas, a mí me revuelven un poco el estómago, la verdad Hoy llevo eh, Fidelis Especias, Ut y no sé qué más. Pero fuerte. Ay, te, te tengo que mandar una cosita que tengo aquí para ti. A ver si me acuerdo y te la cojo y te la mando. Y nada, pues eso. Eh, eh, es que Tears of Pain ya está todo en la fábrica. Que sepáis que eh, sí que tengo que decirlo. Están, está absolutamente todo ya en la fábrica. Y estoy esperando a que den el ok. Para que termine el proceso de maceración. Tengo fecha. Está la fecha. No la voy a decir por si pasa alguna cagada. Pero eh, ya está todo en la fábrica. Están las cajas, están los tapores, están los vaporizadores. Está absolutamente todo. Entonces. Eh, estoy acojonado. Me hago caquita. Tengo... Ya creo que me ha salido en el estómago un cacho úlcera así de grande. De los puñeteros nervios. Eh, fatal. O sea, es que además es que me tumbo. Y, y rebujito o sea, es que me sale una acidez que flipas eh, a pesar de que yo también, bueno, lo sabéis porque yo también lo comento muchas veces, yo procuro estar siempre cenado a las, ya desde que voy aquí con la dieta estricta, a las a las 8, como mucho ya, ya he cenado y dejo que pase media hora y me voy a andar o sea, ando hago dos ciclos al día y me voy a hacer ejercicio dos veces al día y. Pero ceno súper temprano. Y a pesar de cenar súper temprano, tengo los nervios tan agarrados en el estómago que es terrorífico cuando llega el momento de acostarme. Porque noto que me sube una acidez que digo, Dios mío, ya, si es que me va, me va. Y es porque estoy ahí con el rum, 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 que me pongo malísimo. Pero que me pongo fatal, eh. eh y bueno, pero que sepáis que, que esto está ya. ¡Pum! <laughs> Las... Eh, tengo que revisar porque me han entrado ventas y tengo que, tengo que revisar si las he metido todas, por Dios, en el Excel Para, para luego mandárselo a las empresas de, de reparto Pero... Voy a ver hasta dónde me quedé las, Tengo que mirarlo porque hoy sí que han entrado también ventas Entonces tengo que mirar a ver cómo va Quedan pocas unidades también Eso gracias a Dios mediante Y ya yo creo que el último tirón va a ser cuando... Yo creo que la liquidación de lo poco que queda eh, se hará justo cuando ya salga el producto y la gente lo vea. Eh, a ver, obviando el tema de eh, lo que es el perfume, yo lo obvio ahora mismo. La caja ha quedado que es una pasada. Y la botella... Lo que pasa es que la botella todavía no la he visto con, con todo el mejunje dentro. Pero cuando vea la botella con el mejunje dentro me va a dar un parraque. Porque la botella es bonita. O sea, ha quedado muy chula, ¿eh? Muy chula. Parece de juguete. <laughs> lo digo en serio, ya lo veréis. Es que es curioso porque el... El efecto que... Es que es... Ya lo veréis. Es que es, es curioso. Es curioso lo que pasa en, con la. Es que es curioso con lo que pasa con la botella. Es como. Es como un juguete. Lo digo en serio, ¿eh? Me he quedado flipando. Cuando ya esta semana ya he tenido la botella, digo, si parece de juguete. <laughs> Me quedaba. Claro. Pero eso lo he dicho yo cuando la tenía. Y la veía la impresa. Digo, Dios mío, de mi vida. <laughs> Lo digo de verdad, ¿eh? Me, me he quedado soqueado. Porque daba la sensación así como... Es que me he quedado soqueado. Yo sé que... Es posiblemente, posiblemente sea por el rojo que llevan las letras. Porque es un rojo súper vivo. O sea, es que es la hostia. Es que es muy vivo. Eh, y luego la caja. No voy a explicar mucho más, pero la caja es una puta... Pasada. Qué bonita ha quedado. Es una caja normal, me refiero. Es una caja, pues ya sabéis que... Que es una caja de, de, de esto, de estuche. Que, que se, se quita... El... Pero es que ha quedado la impresión y todo lo demás, que ya lo veréis, espectacular. De verdad. Por lo menos para mí, cuidado. ¿eh? Luego otro habrá quien venga y diga, esto es de la mierda. Pero eso ya, ya lo tengo ya el ánimo hecho, o sea que me da igual. Pero estoy de contento con la puñetera caja y la botella. Con la botella, es que he flipado. Porque es que de verdad. Eh. Ay, por Dios, que salga todo bien. Que salga todo bien, que salga todo bien. Porque qué chulada. Qué chulada, de verdad. Es impresionante. Eh, es que son muchos meses de trabajo. Son muchos meses de trabajo. Yo eh, estoy ahora mismo muy atacado. Estoy súper nervioso. Pero, pero estoy satisfecho, ¿vale? Eh, y todavía me falta ver a la criatura dentro de la botella, que es de lo que se trata, porque lo importante de todo esto es eh, el perfume. Pero es que toda la experiencia que intento y pretendo de, que esté implícita y que rodea del producto al perfume, que es la estrella, eh, creo que ha quedado muy bonito. Creo que ha quedado muy bonito. Dentro de, cuidado también, y hay que entenderlo, el ugly fashion, que es lo que estaba siempre buscando y esa tendencia, esto lo he explicado, esto no es nuevo, ni es una reseña, ni una review de lo que se... Pero esto está explicado con el proyecto porque para ofrecer el proyecto en Kickstarter todo esto ya se, se dijo en los directos, en los streams, en los live, bla, 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 bla. bla todo esto se dijo. Pero que... Eh, son muchísimas horas las que se han invertido tanto... Por mi parte, como por supuesto el equipo de los que han hecho el render y todo esto, es que ha sido mucho trabajo. Pero eh, siempre se ha pretendido, yo lo que he pretendido era el ugly fashion y generar eso, contrastes y tener siempre presente también, por otro lado, <coughs> el aspecto de la referencia a esos años 70 y 80. ¿vale? Luego la fragancia va hacia otros derroteros. Yo digo que nadie se espere. Eh, que la fragancia eh, vaya a ser una fragancia setentera y ochentera, porque no es así. Gemina la ha olido, ha olido. No voy a decir nada, Gemina la ha olido, ¿vale? Y, y hasta ahí puedo leer, no voy a decir nada, pero sigue, de los que están aquí, ahora mismo me quedo sin voz. Eh, la, la han olido. Y eh, no, bueno, él sabe más cosas, pero yo hasta ahí ver, porque él sí que lo sabe todo, casi. Me parece que lo sabe todo. Entonces, eh, <coughs> lo que es todo el tema del de, 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 de packaging de this of Pain va referenciando unas cosas, ¿no? Y luego hay otra serie de cosas referenciadas en la botella. Todo está lleno de intención y con una cosa. O sea, hay una explicación. Hay una explicación en todo esto. Que no es algo gratuito, sino que es un paseo. Y quiero mucha experiencia. ¿Vale? Y la caja... <laughs> no, 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 no hay reviews. No hay reviews. Esto es eh, confidencial totalmente. Y no hay reviews. La caja, tengo que decir una cosa: se abre de una forma especial. Y hasta ahí puedo leer. Y chimpum, ahí me callo. La caja se abre de una forma especial. Ah, <laughs> ya se verá, ya se verá. No falta tanto como pueda parecer. Ya se verá. La, la caja de Tears of Pain se abre de una forma especial. Es tipo estuche, pero se abre de una forma especial. Y ya se explicará absolutamente todo. Pero también más experiencia añadida. Más experiencia añadida. ¿Vale? Que habrá gente que no le dará ningún valor, bla, bla, bla. Pff, me da exactamente igual. Eh, se abre de una forma especial. Y además, también esa, ese método de apertura, pues implica también gasto vale he tenido que invertir también más en muchas cosas es que eh, la gente se piensa que esto es un producto de yo no sé yo no, este es un producto muy caro ¿eh? esto es un producto muy caro en el cual mira si tengo pérdidas pues mira lo siento lo tengo muy muy asumido ¿eh? lo tengo muy asumido pero esto es un producto muy caro muy caro y hasta ahí puedo leer. Pero estoy súper contento. De verdad, la botella parece de juguete. <laughs> y es un vidrio, ¿no? Pero, a ver, me falta todavía el contexto porque digo, no, ve, no he visto al niño dentro. La, la tintada y todo la, la conozco sobradísimamente. Eh, porque además, os lo he comentado, la tintada es la misma que la de la caja. Es ese verde profundo. Eh, pero eh, la botella... La. La, ya la. Esto en, en mano. <laughs> y la botella da una sensación de como si fuese un juguetico. Porque, como me falta el verde. Pero la he visto ahí con el Tears of Pain ahí delante. Y yo digo, si voy a de comérsela, qué cosa más vaporica. Parece de juguete, ¿eh? Así que bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Me falta el contexto de, de verla ya con, con el producto. Pero todavía está en fábrica eh, la maceración. De verdad que además eh, cuando se ha hecho la prueba el producto está impecable. Está ganando muchísimo más. Y la verdad que por las prisas y adelantar una maceración no me da la gana. Entonces hay fecha. A ver, voy a mirar por cierto que no sé ni a cuántos tomos. A ver. hay fecha para envasar y hay fecha ya para decir ¡Venga, vamos! Las, las 500 botellas, ¡fuera! ¡Venga! ¡A funcionar! ¡Que rule, que rule! Y, y hasta ahí puedo leer. Entonces, eh, bueno... Eh, uh, estoy atacado. ¡Atacado! ¡Atacado! Vamos a ver qué tal va la cosa y, y en fin, eh, esperando que, que llegue el momento de, de envasar y de empezar a lanzarla, porque yo estoy muerto y penado ya porque salga el producto, y ver sobre todo cómo, es las, cómo son las primeras impresiones. Yo también, a ver, por otro lado, eh, la primera persona que va a hacer eh, la presentación del producto, evidentemente voy a ser yo. Pero eh, las botellas van a salir todas al mismo tiempo para todos. Eh, bueno, no, esto no es, tampoco es cierto. Porque no es cierto, estoy mintiendo. Porque en, el, en los listados de logística que estoy preparando, bueno, que ya están preparados, simplemente tengo que actualizar lo del día, lo que se va vendiendo a lo largo del día. Eh, los primeros son los, eh, los de Kickstarter. La gente que ha colaborado en Kickstarter son los primeros de la lista. ¿Vale? Entonces no hay ningún tipo de problema con esto. O sea que realmente lo digo en serio: las primeras botellas que van a salir eh, es para la gente de Kickstarter. Mm, y dentro de todo eso, lo bueno que ha habido también, por otro lado, es que los eh, Los eh, Yo lo digo, los influencers que han comprado, los primeros son Carlos y Giuseppe. Han comprado por Kickstarter, con lo cual van a ser de los primeros en tenerla. Si no pasa nada, <laughs> si no pasa nada. La, los influencers que los han comprado. Juanito también la ha comprado. Juanito va a tener su, su botella también. Al mismo tiempo, entiendo. Vamos a ver, pues puede haber diferencia de días, pero van a van a, van a tener la botella. O sea, no, porque han comprado en, en Kickstarter. Eh, además, lo hicieron público también, lo dijeron. Y yo, con Juanito Porético, me pude, me pude reír: ¿Cómo se compra aquí? Porque no sé cómo se compra. Digo, tranquilo. Y entonces se lo estuve explicando eh, por mensaje eh, y, se lo, y se lo expliqué. Digo, mira, tienes que meterte por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y, y, y ya te haces, la, te haces la ficha y haces la entrada y ya está. Y te haces con, con tu botella. Y espero que, que la disfrutéis. Eh, ¿Cuál fue la fuente de inspiración para el perfume? Pues la fuente de inspiración para el perfume. Eh, Nihan, pásate por Kickstarter, que está todo explicado. Es que así me ahorro tener que decirlo. De todas formas, cuando la fuente de inspiración para el perfume no hay. O sea, me refiero. Lo que es el perfume no hay fuente de inspiración. No la hay. Hay un trabajo, pero no es una inspiración de que. Eh, no. No, no, no la hay. Eh, en el Kickstarter está explicado todo, cuál fue realmente la fuente de inspiración de todo el concepto. Está casi todo explicado, ¿vale? Eh, pero el perfume eh, no hay fuente de inspiración. Yo he intentado que fuese una fragancia absolutamente eh, nueva, que, cuidado, volvemos a lo mismo. Esto de hacer una fragancia única hoy en día es un imposible es un imposible. Pero dentro de todo esto eh, he intentado alejarme lo máximo posible de cualquier cosa, porque 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 yo lo he intentado. Pero no hay fuente de inspiración real. Lo digo en serio, o sea, no hay fuente de inspiración. Pero es que es lo, lo mismo como dice eh, Manuel cebes Hoy por hoy y con el volumen de perfumería que está saliendo diariamente es muy complicado. Que no haya algo en el mercado que termine que termine pareciéndose o teniendo algo de otras. Esto es muy complicado. Y yo. Evidentemente mmm, sé que pues, posiblemente termine pareciéndose algo. Esto es así. Eh, no hay más. No ha salido Dora. <laughs> La exploradora. Eh, tengo mucha curiosidad sobre eh, con cuál la podría comparar así fuera lejanamente. No, no, Nijan, el, el tema yo no la voy a comparar con ninguna. Eh, eh, tú a tus hijos no los comparas con otros, ni muchísimo menos. Si tienes que hacer la comparación con tus hijos, los haces con alguien de tu círculo familiar. Pues se parece a mi suegro, a mi suegra, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, pero nunca... Mmm, Sabes tú que eso no pasa. Y esto es un trabajo muy personal. Es un trabajo que ha llevado muchísimo esfuerzo y que todavía queda más esfuerzo. Porque ahora me tengo que enfrentar yo al tema de la distribución. Y las voy a pasar putas. Eh, la distribución me tiene muy acojonado. Eh, y es lo que digo. O sea. <coughs> eh, yo estoy solo, yo no tengo un equipo, de momento, cuando pueda lo tendré, por supuesto, porque yo no puedo estar llevándolo absolutamente todo, llevando redes, haciendo vídeos, eh, eh, llevando mmm, historias de producción, calentándome la cabeza con... Es que no puedo, o sea, es que una persona sola no puede, es que es imposible, así que si Dios quiere, no pasa nada, Orgaz Perfumes, tengo muchas esperanzas de que esto sea un proyecto empresarial sólido y efectivamente poder seguir sacando perfumería. Eh, daros cuenta de que yo ahora mismo, por ejemplo, sí que estoy más activo, estoy sacando dos vídeos, pero es que es. Eh, eh, dar, por ejemplo, son dos vídeos que a lo mejor había retirado y que no tenía que haber quitado, <laughs> que es lo que me ha pasado, que he quitado vídeos que no debería de haber quitado. Hoy he metido un vídeo que no debería de haber quitado, como es el de eh, Armani Diamonds, y sí que he sacado el nuevo. Tengo varios vídeos ya grabados para ir tirando de ellos, porque es que además este sábado. Voy a ver si puedo grabar algo, porque tengo el problema de que eh, el envasado nos falta nada que nada, porque además ya dije yo que para, para la última semana empezaba la distribución. Entonces, imaginaros lo que es esto: si sacar cuentas, si es que es muy fácil. es si la última semana ya empieza la distribución, pues eh, eh, más o menos ya sabréis por dónde van las fechas, porque además esto lo he dicho, eh, lo he hecho público. Porque yo sobre todo de verdad muy agradecido a la gente que está comprando el perfume eh, por la website www.javierorgaz.com tears of pain vale además lo voy a escribir que no lo he escrito todavía me parece muy mal por mi parte eh, pero aquí los precursores de todo esto hay, a, habéis sido los que habéis colaborado desde un principio con tears of pain en, en Kickstarter es que esto es una realidad por vosotros y por el banco <laughs> ¡Qué ruina! ¡Es que es así! Es que si digo otra cosa estaría mintiendo como un puto bellaco. O sea, es, es que esto es así. Es gracias porque eh, se sacó lo que se tenía que sacar, más luego mi aportación privada para hacer el proyecto. Porque si no, es que ni de coña. De verdad que ni de coña, ¿eh? Entonces, que, que ni de coña. Yo. Eh, estoy muy contento porque yo, a ver, yo los costes de producción los sé. Y os puedo garantizar que el montante global del producto es carísimo. Y que he ido amarrando que yo, si, mira, si, si yo me tengo que llevar 20 euros, prefiero llevarme 20 euros a tomar por saco. Pero saco un producto en condiciones, en condiciones totales. No saco una porquería. No saco una porquería. De verdad. Y estoy flipando, sobre todo de verdad. Es que la caja es una pasada. La, las terminaciones que tiene la caja son una pasada. Una pasada. Y vuelvo a repetir: es una caja normal, pero tiene, tiene algo muy especial que luego, ya eh, cuando llegue el momento de la presentación, lo explicaré. En cuanto a acabados, ¿vale? Porque es, eh, ha sido crucial. Eh, eh, aunque pueda parecer una tontería. Eh, la caja se tuvo, en la caja se tuvo que hacer una mejora. Una mejora que conllevó más dinero. Porque yo desconocía determinadas cosas a nivel de producción de la caja en cuestión con respecto a lo que iba a poner en un principio y que luego no puse. Al cambiar y no ponerlo, el coste ha subido en cuanto al packaging. Bueno, y, la, y la, lo que son las moléculas, por supuesto. Las moléculas, vuelvo a repetir, no quiero incidir más en, en la calidad brutal de las moléculas porque, eh, porque efectivamente, ¿para qué? Ya está todo dicho. Eh, la mezcla me la han hecho en gras. Ha tenido su proceso de mezcla allá en gras, también ha tenido su reposo que es necesario y nos la hemos traído aquí a Murcia para hacer la, la maceración. Pero primero todo el proceso inicial es de Francia, de gras. Y además estoy hablando de que lleva una gran cantidad de componentes naturales. Enorme. Que luego es otra. He tenido ahí un. Voy a explicarlo. He tenido ahí un pequeño rollico con. con la. con la fábrica. Pero no pasa nada, o sea, no ha sido ningún desencuentro ni nada de esto, simplemente que soy muy exigente con determinadas cosas. Y, y les dije, no quiero ver nada en suspensión dentro de la botella, espero que el filtrado sea la rehostia, porque no quiero ver nada en suspensión. Y ellos me decían, escúchame, es que eh, el que tenga cosas en suspensión también da el rollo de que lo que lleva es como más natural digo es que no quiero dar eso no quiero tener una bola de cosas flotando quiero el líquido impecable quiero que el jugo esté impecable no quiero cosas que interfieran por en medio porque si tiene que haber algo así pues yo cojo meto una botella opaca y no se ve nada pero con eso soy yo muy muy puntilloso entonces quiero una filtración pero mmm, a lo bestia no quiero nada por ahí su en suspensión. Y volvían a lo mismo. Escucha, que es bueno también. Digo, que no, que no. Quiero una, 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 una filtración óptima. Si todo sale bien, no tengo por qué tener un producto. Es que, digo, pero escúchame. A ver, los, los, eh, los perfumes de Zara, los Viran Leather, los sacudes y eso parece una bola de nieve. Y yo no quiero eso. Ya está. Si alguna vez pretendo lo otro... Lo meto en una botella opaca y no hay ningún tipo de problema, pero es que no es lo que quiero. Una botella y algo tan sumamente cuidado, me parece que si aparece algo por ahí flotando, se va a enturbiar la cosa y yo no quiero esto. Que luego lo conseguiré o no lo conseguiré, no lo sé, pero yo quiero una filtración óptima en el acabado final y ya está, porque yo sé que los productos, todo lo que son las moléculas que lleva mi producto, son de sobresaliente, no, son mucho más allá y que tienen una concentración muy alta, ¿vale? Entonces, creo que si la botella la ves tan chula, que luego se meta un producto dentro que no esté bien filtrado, pues a mí en lo particular y en lo personal me desagrada, no me gusta nada. Entonces, eh, he sido muy claro con esto, cuando llegue ya lo tienen más que advertido, que la filtración debe de ser la rehostia. Espero que me hagan caso. Yo ya lo estoy dejando aquí, constancia, ¿eh? Yo dejo constancia, además este vídeo va a subir al otro sitio, al canal secundario, para que quede constancia de que yo esta conversación la he tenido con fábrica, ¿vale? Pero me han dicho que sí que ningún problema y que van a meter un filtrado que te cagas así que no hay problema además es un, pues estoy hablando de que la empresa que se ha contratado es la hostia que tiene unos equipos brutales o sea que por ahí espero que la cosa salga bien porque es lo que yo quiero para mi producto vale entonces bueno pues ahí estoy y estoy muy atacado estoy muy atacado porque no quiero que se me escape absolutamente nada quiero que to esto todo muy bien sellado todo muy bien cerrado que el aroma el aroma el aroma es brutal y, y bueno, vamos a ver qué pasa. También lo he comentado y se lo he dicho también a, se lo he dicho a, a varios influencers que efectivamente eh, el producto que, que les he mandado es un producto final de laboratorio. Un producto final de laboratorio. Ahora los que, lo que se le va a mandar va a ser un producto final <laughs> ya macerado y todo preparado. Un producto terminado pero in, a nivel industrial. ¿Vale? Industrial artesanal, vamos a entendernos, ¿vale? Porque es una producción pequeñita, es una cosa muy mimada y quiero que sea una cosa mimadísima, pero lo que son las moléculas y todo esto pues va a tener variaciones con respecto a lo que ellos han olido. Yo ellos están advertidos ya, ¿eh? Ellos están advertidos de que va a haber pequeñas modificaciones con respecto, pero es que van a ganar es que lo que se va a recibir va a ser la hostia. Y estoy muy contento, muy contento. De verdad estoy muy contento, pero estoy, estoy cagado de miedo. Estoy muy contento, pero estoy cagado. <laughs> muy cagado. Eh, Canor, buenas noches. Eh, al menos ya sé que se hizo... Sí. <laughs> Nijan, tenlo claro. Se hizo con esa intención. Total. Se hizo con. Yo, yo lo intenté. Yo lo intenté. Luego cada cual que vea lo que quiera. Pero yo eh, buscaba eh, una fragancia adictiva para frungir. <laughs> Literalmente. Para hincharte. Para que, pa que te pongas las botas. Eh, una fragancia que además yo soy muy consciente de que he corrido un riesgo límite. Eh, porque eh, cuando yo he estado haciendo las pruebas y la, las chicas lo olían me decían esto me lo pondría yo esto esto me lo pongo yo que me, que me vuelve todo loca y es que realmente yo también estaba buscando eso porque si estoy buscando una sexualidad quiero que le guste al otro sexo también o al mismo me da igual aquí no hay problemas pero yo buscaba eso buscaba que través que, que esa fragancia fuera lo suficientemente atractiva para que gustase a las mujeres, ¿vale? Y, y esto está explicado, esto no es una cosa que nueva, porque esto ya me duele la boca de haberlo explicado, ¿eh? Esto está más que dicho. Lo que pasa que, claro, si hay, ve hay veces que estáis en los directos y otras veces que no estáis en los directos y entonces os lo podéis perder, pero esto está todo explicado, ¿eh? Está todo más que dicho. Así que básicamente es, es le, eh, esto es todo, amigos. <laughs> sí, estoy, estoy que me he dado un... Parraque. Así que lo que sí, ya por lo menos en este directo, en este streaming, en este live, eh, eh, como novedad también, es que eh, la caja se abre de una forma peculiar. ¿Vale? La apertura de la caja tiene que ser y debe de ser de una forma peculiar. <risa> sí, <risa> la apertura de la caja es de una forma peculiar. Ya estudiada y más que mirada y todo esto, pero ya os explicaré. Eh, todo lo explicaré, aquí todo se explica todo, eh, y porque quiero más que nada, porque primero que, que os encontréis eh, un producto eh, realmente terminado. Eh, un producto con el que yo tengo muy, muy, muy buen, muchas esperanzas y muy buenas, Porque además quiero que, que, que sea un producto para quedarse. No quiero que sea un producto para. quiero que se quede. Quiero que se quede y que salgan más producciones y que la gente esté muy contenta con el producto y volver a lanzarlo y todo esto, ¿no? Y luego, por supuesto, evidentemente, seguir eh, produciendo perfumería. Porque, eh, bueno, eh, ya está volando en mi cabeza, ya desde hace tiempo, el nuevo perfume que, que ya tiene nombre, lo tengo todo pensado y todo esto. Y, pero, bueno, primero las cosas hay que ir despacito, sí que yo tengo, me hago muchas cosas en la cabeza. Pero eh, hay que ver primero cómo va esta, esta primera. este inicio de aventura empresarial. y, y ver cómo, cómo se desarrolla absolutamente todo. Pero, pero vamos, que tengo muy buen feeling y, y la verdad es que no me gustaría que saliera nada mal. Así que bueno, señoras y señores, llevamos una hora 12 minutos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Eh, recordad suscribiros al canal, darle al, darle al like, que eso es para el otro lado. Eh, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Señoras y señores, ahora sí que voy a poner una cacho outro. Y nos vemos mañana a mediodía con eh, las tardes con un Viejales. Además es el 13, me parece que coincide con el 13. Me parece que es eh, Tardes con un Viejales número 13. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí. Ah, esperad, esperad, esperad. No os vayáis. Que tengo que hacer... Es que tengo que hacer una jodida raid. Eh, porque tengo que cubrir eh, no sé cuántas raids y tengo que hacer una raid. Bueno. Eh, saber de ti, Javier. Gracias. El crío, nada, crío, muchísimas gracias. Que voy a hacer una raid a mi canal secundario, por supuesto, que está el pobre ahí solo. Tengo que hacer una raid. Vamos a hacer una raid, que sea con una persona, pero quedaros un poco, quedaros un poco, ¿eh? Que está ahí el Orgaz ahí, dale que te pego. Y tengo que subir los vídeos. Venga, a ver, raid. Ya has iniciado una raid en Orgaz Talk. Ya está, ya está la raid iniciada, ¿eh? Señoras, que, que, que ala. Que me voy. Un abrazo. <laughs> Ale.